Hola y bienvenidos fans del Megame, soy Leviato, estamos aquí en The Last Spell para iniciar nuestra aventura en Elderleech, la siguiente región. Vas a ver, porque tenemos cositas. El buitre me ha venido bien, estos son los cadáveres que se mueren por sí solos. El buitre me ha venido muy bien. Saqueador no está tan bien. Este está guay. Control, paciencia, se puede guardar. Va, este está chulo. Jo, tío, este me lo pondría. Este me lo pondría. 8 de maná está bien. Este está bien. Este me da igual. Ingeniero. Podemos tirar con esto. ¿Qué nos queda? Nos quedamos sin el puñetazo tocho. Podemos ponernos el puñetazo tocho y movimiento. Me quitaría el ingeniero. Puñetazo tocho a cambio de daño. A cambio de maná, Maná, siempre, nunca me quedo a cero de maná. Buitre está bien, control está muy bien, porque vamos a poder hacer un montón de cosas en caso de, necesidad de espera. Así que vamos a tirar con esto. Así que a ver, ¿cómo va Elderleech? No tengo fe de pasarme a la primera, pero estudiaremos. Vale, ahora que sé más o menos cómo empezar siempre. ¡Eh! Hay menos ruinas. Hostia, hay muy pocas. Hostia, está la niebla lejos. Es como una ruina antigua. Hostia, hay muy pocas ruinas. ¡Ah, y hay una esta ya! ¡Oh, qué guay! Vale, tenemos un señor con una daga de cuerpo a cuerpo. A defender Edith hay una habilidad disponible. Extinguir el espectáculo de almas. Extinguir el espectáculo de almas. Cuerpo a cuerpo. Eliminar unos puntos de llama. ¡Ah! Hay como almas o movidas así. Vale, tenemos una varita. Tenemos un super martillón de Mithril. Hostia, he empezado con uno de Mithril. Vale. Ok. Ok. Vale, es una mierda, pero no hay. Ah, mira, ya hay un. Ya hay un campamento de chatarreros. ¡Mejorado! Hostia, qué bien, ¿no? Bueno. No me disgusta del todo. No me disgusta del todo. Vale, vamos a ver. Vea, está el sonido un poco... ¡Epa! ¿Eso qué es? Esas son las almas. ¿Eso para qué vale? La madre de tiempo y vez residen los vasos de piedra de Elderleech. Nadie sabe si son víctimas o guardianas, pero no las aseguras. Las fantasmas nunca son un buen presagio. Hay que apagar esta movida. Ah, no puedo. No tiene mucho movimiento este. Este tiene una barbaridad, pero... ¿Cuánta vida tienen? Hostia, empiezan con 120, ¿eh? No es ninguna broma. Vamos a esperar porque es que tampoco... No sé, vamos a esperar. ¡Hostia! ¡Ah! Vale. Vale, now I see it. Fuck. Ya veo ya. Ya veo ya. Vale, menos le quita 10 de un golpe. Eso es. Está bien. Supongo. No quiero gastar tanto maná. ¡Ay, jolín! Uf, qué mal. Hostia, ni siquiera muere, ¿eh? ¡Joder! Ya veo ya de qué va el asunto. Me voy a ir. Nos parece que la mierdecilla esta se salta.
se salta armaduras. No está mal del todo. Vale, tenemos la daga adicional. Y esto se expande, ¿no? Sí. No es mucho, pero se expande. Vale, ya estamos. Vale. Hostia, tenemos... Hostia, este de aquí. Uf, vale. Ah, que hay otra llama aquí, jolín. Vale. Hay otra llama ahí. Jolín. Aquel no ha muerto. Vamos a usar esto para aturdir un poco. Ni que sea. O sea, hay que llegar hasta allá. Una ahí. Otra aquí. Ni siquiera lo mata. Vamos a envenenarte a ti. Vale. Un envenenamiento se carga uno de estos. Vale, uno ahí. Otro, así pudiera. Ahí. Y pues ahí, por ejemplo. Vale. A este le podemos intentar subir el multigolpe o yo qué sé. A ver cómo va. Bueno, me he dado cuenta de este. Pasa que el espectro este va a llegar enseguida, tío. Debería intentar matar a aquellos. Vamos a acercarnos, ni que sea. Tú te quedas aquí solo, amigo. Vale, a ver qué tal. Vale, los venenos están bien. Vale. Vale, recordemos que estamos ganando. O sea, estamos ahorrando. Bueno, ahorramos si consigo no gastar. Lo cual no siempre es posible. Joder, está aquí ya el... Ah, y estos tienen sus propios poderes de héroe. Traen su propia... No voy a llegar, no en este turno al menos. Lo podemos baitear, quiero decir, podemos intentar pasar un poco de él. Hay que intentar arreglar un poquito por aquí. Joder, no mal. Qué poco daño hace esto, el envenenamiento este. No diría que hace más. Vale, aquel se va a morir. Me muevo 3 y luego 6. Me va a quedar muy expuesto. Me voy aquí para hacer esto. Y me voy a pirar. Y me guardo un punto de estos para la siguiente. Bueno, puedo venir aquí. Puedo hacer así. Y así. Y ahora sí, me voy. Vale. Bueno.
Nadie me hace daño. Este no sabe bien dónde va. Bueno, está yendo pichipicha. Vale. Bien. 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 Estos dos se van a morir. Bueno, el venenito está bien si... Para quitarte alguno así de encima. Este... Ah, no le puedo dar a aquel. ¡Oh, qué mal! Bueno, igual, sí. Un poco perdida esa ronda, pero... Vale, por aquí vamos a ir limpiando. Lo de las llamas lo podemos hacer lo último. Realmente el espectro este, al menos de momento, no es un problema tan grande. Aunque veo que... Preveo que se va a convertir en un problema pronto. Le doy energía a este. Me interesa que este tenga energía. Pues me interesa que tenga movimiento. Pero... Pff. Casi prefiero pirarme y ya está. Así. Que guarde para la siguiente. De hecho, voy a venir aquí y voy a darte energía a ti. Bueno, tú ya tienes una. Y tú tienes dos. Claro, es que no me interesa. Bueno, sí, voy a darte energía a ti. Y así ese uno de energía gratis lo guarda. ¡Ey! No, no quería moverme ahí. Ese uno de energía gratis lo guardará para la siguiente. Y este te lo guardarás tú. Y así guarda, así hacemos un poco de economía de la energía esta. Sí, bueno, no vamos a usarlo. ¡Uy, qué daño! ¡Uy, me ha aturdido! ¡Hostia, qué putada! Unexpected aturdido. Vale, uno, dos, tres y cuatro. No quedan más de estos, así que vamos a ir limpiando por aquí, ya está. ¿Te puedo dar energía? Pero no, esto no, pero no te desaturde. Ah, qué pérdida, qué mal gasto, no lo sabía. Y a lo mejor se puede trampear, ¿no? Que... Tengo que aprender a que me guste la ballesta esta, tío. Porque no me gusta. Hostia, que es verdad que este tiene una barbaridad de velocidad. Vale, vale, vale. Corre, 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 corre. Vale, ya está. Esto lo apagamos. Esto no debería ser muy costoso. Ahí. Ahí. Y ahí. Y ahí. Muy bien. Primera noche. Vale. Vamos a cogerle muchísimo asco a los desgraciados esos. Eso está claro. Vas a cogerle muchísimo asco a esos desgraciados. A los que aparecen de los pebeteros. Te doy la bienvenida al oráculo, comandante. ¿Por qué me has llamado padre? ¿De dónde crees que proviene la chispa que nos trajo al vacío, archimago? Tu apuesta por el futuro tuvo consecuencias todavía más imprevisibles de lo que pensabas. Ay, pobre. ¿Te has puesto triste? Me portaría en peligro para que estés orgulloso. Tú eres el mago que lo... Que causó el hechizo, ¿no? Vale, aquí nada. Vale, dos niveles para cada uno. A ver qué hay por aquí. Esto es poco mierda. Uf, una almadena. Es nivel cero. Oh, mira, esto está bien. Me gusta más este que la varita, la verdad. Y viene con bastante cosa.
puestos a cosas. Vamos a hacerlo bien, como siempre, que es desnudarles a tope y luego ya distribuirles. Vale. Entonces, ¿qué tenemos? No es la combinación que me gusta. Aquí está la combinación perfecta que me gusta. Tú vas a ser el cuerpo a cuerpo. Y además tienes el que más vida tiene. Sí, sí. Pues tú vas a ser mi cuerpo a cuerpo. Creo que ya lo eras. Pero bueno, ahora lo vas a ser aún más. Quédate la almádena. ¿Qué armadura tengo que me dé vida? 20 de salud, 1 de movimiento. Está por ahí. Ejercicio de salud, bloqueo, precisión. Estas grebas y de gorrito. Bloqueo, maná, salud. Está aquí. ¿Y esto? Experiencia. Te baja el daño un montón, pero joder, sí que lo baja, sí. Puto de acción, pero te baja el daño. Pff, no me convence. Quizá para el envenenador. Este tiene la ruta del veneno. Y este también. ¿Quién viene mejor para la ruta de mago? Esto está muy bien, como mago. Este realmente también tiene una buena combinación de esto. Pero uno tiene que ser el mago, otro tiene que ser el distancia. Al menos así de base. Esto me lo podría hacer para una ruta de veneno. Realmente me da igual, ¿no? Porque los beneficios del veneno son siempre los mismos. Esos no cambian nunca. Y de la distancia, de hecho, tampoco. No cambia nada. Así que cualquiera podría ser un buen... Pero bueno, este tiene más daño. Este tiene más crítico. Este tiene más daño y más crítico. Este tiene menos de todo. Pero más mana. Bueno, no, este tiene más mana. ¿Qué cojones? Pues este va a ser el... Este va a ser el... Este va a ser el arquero. Va a ser el arquero. Marcado está muy bien. Elimina le quita la evasión a la peña. A ver, habrá contagios y tal. Al final nos interesa tener todas las de veneno. Vale, sube un poco el daño. Sube un poco el daño. Distancia, veneno. La movida esta que hace daño de distancia en toda, ¿no? Daño de distancia. A ver, ¿cómo es con control? Marca y daño de distancia. No está mal, un 108. Está bastante bien. Alcance está muy bien. Vamos a poner alcance. Todavía no tenemos mucho daño de veneno. Pero bueno, Rob va a cumplir. Movimiento, sí, porque tú vas a estar por ahí yendo de un lado a otro. Y de cascos, bloqueo, maná, evasión, curación, maná diaria, venga. Bastante esa. ¿Y esto? Ah, vale, sí, movimiento. Armadura me da igual. Ponte, yo qué sé, esta, por ejemplo. Y esta es de aquí. Te bajan un poco la evasión. Pish. Ponte estas. Aunque no, porque sería mejor si eso va así. Y esto, nada. Es lo de PX. Y bajar el daño, no me gusta, esto. Lo voy a vender porque te da concentración, te da un punto de acción, pero puff. Un poco cara, tío. Vale, poción de invisibilidad. Esto va para ti. Tú ponte la daga secundaria, que vas a ir a físicos. Tú ponte esto. No, esto no. Esto y esto. No, póntelo tú. Bueno, tú no. Para distribuir un poco, yo qué sé. Ponéoslo vosotros. Aunque es menos útil así. Cojones, claro, si faltas tú. Ah, no. Ah, vale, te faltan los detalles. Vale, perfecto. Bien, bien, bien. Un azul de daño. Bien, dos azules de daño. Ahí, ahí, ahí. Mi animalito. Propagación. Tú lo tienes para propagar. Regeneración, me la juego. Vamos a jugar con aislamiento. Daño a distancia, alcance de habilidad. ¿Qué habilidades tengo? Esto tira, es para tirar eso más lejos, pero pss, un poco de igual. Fiabilidad. Fiabilidad siempre muy bien. Vale, y tú eras mi maga. Vale, esto está bien. Esto está pichi picha. Esto se habría que ponerlo de lo primero.
esto me da igual, esto me da igual. Si pongo esto de lo primero, luego pues yo qué sé. Llegaremos antes a otras cosas. Un poco más precisos. Puf. Bueno, un daño sin color, impulso, mana diario, por favor. Veneno me da igual, crítico. Vale, habrá que ir con esto de momento. 105 de oro. De normal genero más. Genero menos oro ahora. Todo putadas, ¿eh? Todo putadas. Vale, por 20 y 25. 50. ¿Me puedo fabricar otra mierda de estas? No. Sí, sí. Saco oro de aquí. Oye, construido de chatarrero, soy idiota. Bueno. Pff. En fin, fracaso absoluto. Ya, vale, nada, pues no tiene más. Vale. Siento como que empiezo con menos de todo. Creo que vamos a tirar así y ya está, ¿eh? Y lo que salga. La niebla empieza mucho más lejos, pero... O sea, estamos mucho más lejanos. ¿Debería poner a esta señora aquí? No, ¿verdad? Total, ¿pa' qué? Joder. Vale. There we are again. Esto puede matar a uno de estos. Bueno, si te sale bien. Tiene rango de sobra, ¿no? Sí. Me vale. Y este se va a quedar ahorrando porque tampoco puede hacer nada sin que se acerquen mucho. ¡Oh, fuck! Bueno, al menos sabes dónde van a aparecer. ¿Qué dices tú? Bueno. Vale, vamos a apagar esto. ¡Oh, Dios! ¡Mis puntos! ¿Qué pasó con ellos? ¡Qué dolor! ¡Dios! Vamos a apagar un poco por aquí, porque si no... Es que no quedan más de estos. ¡Ay! Bueno, no. Pensaba que había uno, pero no. Fuck. No puedo fallar. ¡Ah! Al menos no he fallado. Debería meterme aquí, pero creo que voy a meterme aquí. No. ¡Ah,
Ah, ya no me puedo mover más. Joder, qué mal. Qué cagada, pues voy a echar otro. Oh. Pam, pam. ¡Uy, el puto arquero! ¿Dónde queda? Queda aquel. Hay que hacerlo eso lo último, tío. Sí, hay que huir un poco de ellos. Al menos esto... perforación de armaduras. O sea, se ignora toda la armadura. Esto está muy bien, realmente. Para enemigos acorazados está muy bien. Tienes que usarlo más sabiamente. Oído. No esperaba. Vale, fuera. ¿Queda uno más? Sí, ahí. Y para ti, me das miedo. Vamos a retroceder un poco. ¿Tenemos esto? Sí. No recordaba que lo tenía. Voy a tirar ahí los rayos. Que vayan haciendo desgaste. Vamos a tirar esto. Para curarnos en salud. Y tú te vas a comer esto. No es tan fácil ahorrar puntos, la verdad. Tiene sentido. ¡Ay! No me acordaba. Bueno, no había visto que estos venían de aquí. ¿Tú te curas? No, aún no te curas. Aún no tienes puesto el este de curarte. No me preocupan ahora, ¿eh? Pero los voy a matar ya. Me los quito encima. Daño directamente a la vida es bien. ¿Hay algún acorazado más? Tú te vas a envenenar. Tú muérete y tú recibe un poco de daño. Hostia. Queda un fuego. Vamos a echarlo ahí. A escondernos un poquito. Pues está claro que hasta que no... Hasta que no se limpie, no me puedo meter ahí a apagar esto. Si no, es muy arriesgado. ¡Ay! No, no te había visto. No, solo quedaba uno. ¿Me cuelo aquí a la babala? Sí, que otra me queda. Not bad, me voy a poner invisibilidad para protegerme. Y vamos a ejecutar a estos dos. Bueno, pichipicha.
Bien. Tenemos un montón de gente muy tocada. Me falta un pelititín de daño. ¿Le puedo atacar esta movida? No. ¡Ay, a dos! ¡Madre mía! Tenemos un montón de gente a un pelititín de daño. Un montón, la verdad. Voy a poner ahí. Que no me llega nadie. Vamos a matar a ese. Quiero matar a ese. Falla. Of course. Eso está bien. No lo hemos matado. Tenemos un montón de gente a un pelititín de daño. ¿Quién puedo matar aquí que vaya a joderme? Tú me vas a joder. Realmente el rápido, pero no me quería arriesgar. Vale, y ahora podemos hacer un poco la risa tirando aquí un rayo. ¡Uy, qué poco se ha extendido! ¡Jolín, qué mal! Quería que se extendiera. Che, me gusta la ballesta esta, ¿eh? Y eso que no la usaba yo mucho. De hecho, no la he usado nada. Bien. Vamos a apagar esto. Pero me da igual apagarlo en este turno. ¿Quieres que apagado tiene sentido? Pues mira, ya que estoy. No, realmente prefiero cubrirme y gastarme y esperarme, guardarme un punto para la siguiente. ¡Oh, que tiene un arco! No lo había visto. No he visto que tenía un arco. O sea, y ahora esto va a tener 30 de vida cada vez. Me quiero morir. Sobre todo por la economía de apagarlo. O sea, me da igual tener que gastar acciones. Pero claro, si va subiendo. Qué barbaridad. Buf, qué barbaridad. ¡Buf! Se avanza el doble, tú. No hay ni un solo cuerpo interesante. Está con el lore a tope, ¿eh? Te doy la bienvenida al oráculo, comandante. No te creo. Tengo que recordarte que todo acto de destrucción comporta también un acto de creación, aunque pocos pueden discernirlo, claro. Pero un eminente archimago como tú ya sabe eso. ¿No te alegra saber que las semillas de extinción que plantaste germinaron un linaje celestial? O sea, existen por tu culpa. Terrible. A ver, ¿qué hay por aquí? Es más dos. ¿Debería? Es más dos. Realmente debería... No, voy a volver a... Uf, qué mierda. Joder, lo putísimo peor. Joder. Cubre tus vergüenzas. ¿De dónde viene esta gente ahora? De arriba, tío. De aquí. Las recompensas nocturnas son horribles, ¿eh? De malas. Son un montón. Me falta un héroe. ¡Ah!
cojones haces ahí? ¿Cuándo te he metido yo ahí? Lo voy a meter sin querer. A ver, claro. Vale, con esto más o menos hemos equiparado. Vale, ya podemos construir casas. Tenemos dos personas más. Vamos a subir esto para que solo haga falta uno. Vamos a subir esto para que solo haga falta uno. Es mejor, o sea que... Me quedan cero trabajadores. Ya tenemos las dos minas. O sea, hace falta mejorarlas al máximo, pero bueno. Pichi picha. Esto también podría estar bien porque... ¡Hostia, que son tres! Pero hermano, ¡pero son cuatro! ¡Ostras, que no lo había visto! Pero voy a palmar por una. Bueno, tendré que meter flechas de estas. Este es el tocho que hago contigo. Aisladas. PX. Saluda al completo. 15 de crítico. Luego ya vampirismo. A la siguiente. Ah, salud. Tú tienes que ir a vida. Alcance de vida me da igual, crítico. Ah, sí. Bien, ¿por qué no? Bien. No me sale de veneno, tío. No me chale. Por mana gastado. Daño. Distancia crítico. Ah, fiabilidad. Vale. ¡Puf! Estoy jodido, quiero decir. O sea, tengo que construir algo que sea capaz de... No, pero aquí se me va casi toda la plata. O sea, algo que sea capaz de liberarme aquí. Y mientras yo voy por otros derroteros. Y necesito un arma mejor mínimamente. Uf. Pero es que la daga ya no me sirve mucho, ¿sabes? ¡Oh, un libro! ¡Oh! Más dos. 30 monedas como estas. ¿Qué perdemos? Perdemos bastantes cosas. Pero... Joder, perdemos bastantes cosas, ¿eh? Pero sube el daño base, yo qué sé. Me ha 18 monedas, que me da para comprar otra cosa. Compramos una espada. Me quito la almade. Me quito el martillo, compro una espada. Sí, vamos a comprar una espada. Más uno. Me gusta la espada. Y esas 6 monedas no van a ningún sitio. Vale. Pues nada. Cada uno de vosotros tiene que limpiar una zona. Solito. Te puedo construir vallitas. Hay una puerta aquí. Ahora ya está. He construido vallitas. De hecho, vente tú aquí y aguanta tú aquí, detrás de las vallitas. Mira, de hecho, súbete aquí arriba. Y a ver qué pasa. Whatever, vamos a intentarlo. Uf, madre mía, es tensísimo este nivel, esta región, ¿eh? ¡No! ¡Criminal! Me han aparecido ahí. ¡Criminal! Vale, menos mal que me subió el daño base. No quiero gastar maná. Me voy a esperar. No, me voy a poner aquí.
Y me voy a esperar. ¡Oh, Dios! Bueno, por suerte aquí no viene nadie. ¡Jo, tío! Pero, buah. Pues va, se va a poner como el Kiko ese, ¿eh? Vale, me quedo ahí. Sí, a ver qué pasa. Uy, ya me han llegado, no me he dado cuenta. ¡No! ¡Ah! ¡Jolín! No lo ha matado. Vaya. Esperaba que lo matara, la verdad. En ello puse mucha fe. Bueno, tiene 20. No tiene tanto. Me voy de aquí. Ja, en paz. Vale, envenenar a los calaveros es buena idea. Necesito contagio para ayer. Bueno. Oh, qué mal. ¡Oh! ¡No! Que tiene una daga. ¿Qué hace ese? Ah, que es mago. Aquel es mago, tú. No quiero que viváis. Mátalo. Gracias, mátalo. Fuck, mátalo. Mátalo. Y rayo otra vez. Bueno, me queda otra. No puedo tirar esto y rezar a los dioses. Sí. Esto va a pasar. No te quiero ni ver en pintura. ¡Ah! ¡No! Que tiro algo por aquí. ¡Hostia! No había visto aquel. Bueno, estoy condenado. Aquel ha ido solo. ¡Puf! Va a pegarle al círculo de magos, tío. ¡Ostras! Llevan dos ya. Bueno, aguanta. Aguanta, pero necesito traer a alguien ahí. ¡Uf! ¿Tú llegas? ¡Oh, Dios, gracias! Bendito seas.
Vale. Pasable. Jolín. No tengo super puñetazo. Vale, ¿qué os parece si mato a este? Y todos que estéis envenenados, paso de vosotros y voy corriendo a ayudar a mis amigos. Vale, no es lo peor que podría pasar. Uf. Ni se te ocurra. Ah, no llega nadie. Oh, fuck. Tengo que bajarme. ¿Lo puedo pegar? ¿Lo puedo pegar? Impresionante. Hay que hacer uno de estos. Y lástima me da no poder llegar a... ahí. Sin dañar mi propio muro. Estos se morirán solos. Puf, madre mía, cómo ha ido esta. No va a llegar a ningún sitio en realidad. Pues hacer la de ahorrarle, gastar maná a ella, para que pueda usarlo en... no, aquello se... o sea, aquello se apaña solo, para que pueda usarlo en apagar aquello. ¡Ah! Es invencible. No puedes ni elegirle para hechizos de desventaja. Putada. A ver. Vale, parece que 20 es el máximo de vida que alcanzan estos. Ah, vale, no cuentan como enemigos. Ah, ostras, vale. No cuentan como enemigos. Se considera que se apagan si termina la noche. Mira, aquí hay una grande. Debería pillarlo, tío, pero no tengo objetos. Estoy bastante mal de objetos. Esto hay que subirlo, esto hay que subirlo. Clac, clac. 222. Tío, ganó menos dinero, en general, por todo. En esta fase hay como menos dinero. Parece como todo, que todo es más caro, ¿no? Demasiada casualidad, ¿qué parte? Que no estés muerto, la civilización sobrevivía a pesar de tus esfuerzos o gracias a ellos. Puede que toda esta devastación fuera la mejor de las posibilidades. Piénsalo. Despertar de poderes cósmicos y un nuevo mundo puede florecer. ¿Qué más podrías querer, padre? No, pero no era lo que querías, ¿no? Uf, no sé qué hacer. Si seguir mejorando esta movida y ya esperar a tener... sí, vamos a hacer eso. Subirla a tope y ya la siguiente tendremos más dinero. Ahora, como mejorar me cuesta 40 y aquí puedo ganar 40... nos estamos ganando gratis. Esto ha sido técnicamente gratis. Y con 132 podría construir
Ah, ¿tenemos la vidente? Ah, no. Ah, sí, tenemos la vidente de base. Ostras, no lo sabía. Esto me vendría bien. Pues sí, la verdad. Tenemos la vidente de base. ¿Pilló un objeto? Ah, tío. Claro, no había recompensa diaria hoy. Esto para la arquera. Bueno, es arquero. Hostia, pistolón. Es que no puedo gastar dinero en eso, tío. O sea, pff. Es doloroso, pero es que necesito comprar. Necesito construir las estructuras cuanto antes. Necesito la posada y comprarme un héroe en la siguiente. No hay más. Necesito la posada y a la siguiente comprar un héroe. Ya tengo las tres minas funcionando. Y todas las casas a uno de los tiers. Esto da igual. Qué pena que las ballestas estén aquí arriba. Pero bueno. Compro una. O lo mejoro todo a madera. A madera decente. Estamos pobretoncísimos, tío. No quiero ni imaginar cómo será la última. El último de los mapas. Estamos aquí racaneando lo más vasto. Pongo una levantadera de estas. Estaría bien, ¿no? Ah, ya no, no, espera. ¿Cuánto cuesta? 40. ¡Ah, no! ¡Qué pena! ¡Qué penurria! Nada, pues ya está. Es que no, tampoco podemos reparar esto. Que está un poco tocado. ¿Me da tiempo una más? Sí, sí, 18-21, me da tiempo una más. Puf, ah, 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 puf. No sé si esta es la mejor posición que podría haber. No lo creo, la verdad. Tengo... ¡Eh! Ah, vale, mis subniveles, gracias. Un punto de acción para ti. ¡Ah! Daño físico. Hay que potenciar. ¡Oh, vampirismo! Vale, bueno, bien. Seguijuela tóxica. Tú no recibes mucho daño. Tampoco te... Pero yo qué sé. Bajas la fiabilidad, subimos el alcance. Me... Solo por no volver a... ¡Ay! Si tenía daño a distancia. Cago en la puta. Yo creo que... Que esta va a estar jodida, tío. Yo creo que esta... Esta me va a costar... Un buen RNG. Vale, todo está ahí abajo. Uf. Vale, un buen RNG... Hostia, hay un super cabrón ahí. ¡Madre de Dios! Bueno, ¿dónde está donde la arquera? ¿Dónde vas? Camarada. ¡Blindado! Esto hago yo con tu blindaje. Daño verdadero. Eso se dice en el LOL, ¿no? ¡Ja! Ahí está tu blindaje. Hostia, las ranas. Las ranas es que tienen mucha, mucha vida, pero nada de armadura.
Debería aguantar. Vamos a usar esto. Y ya. Ugh. Tendría que haber movido con esto. Es que se me olvida esto. Eventualmente me acordaré de la existencia de esto. Jolín, qué bien. Jolín, qué bien. Jolín, qué bien. ¿Puedo matar a alguien? Estaría bien matar a alguien. Jolín, chaval, estoy condenado. Me gustaría matar a alguien. Estaría bien. Gracias. Vale. Madre mía, es que tienen una vida estos. Poca crítico. Guárdatelo. Sí, guárdatelo tú también. Bueno, realmente no tiene mucho sentido guardárselo. Matamos a esos dos y ya. Y aquí es que realmente de momento estamos bien, ahí aguantamos. ¡Qué cabrón! ¡Madre mía! Estoy muerto aquí. Sobreestimé a esta gente, aquí estoy muerto. ¡Buah! Estoy muerto, tío. Este la super palma, ¿eh? Ah, jolín, es que... No os esperaba... Tan hambrientos, tío. ¿Hay algo que puedo hacer para aprovechar un poquito? Ay. Lo he desbloqueado de buen beber por tomarme 1000 pociones. No puedo ir para allá. Y no volver nunca. voy para allá. Es que yo qué sé. Que esta gente está tochísima, tío. Me van a reventar. Me voy a ir. Si quiero vivir, tengo que irme. Jolín, la que se viene, tío. No debería dispararles, ya los he envenenado. Es que esto, es que no les hago nada a estos, ¿eh? Ay, tendría que haber matado a aquel. Qué desperdicio. Madre de Dios. Lo gasto ahí el maná, porque si no...
¿Tú qué? Tú tienes aquí un tiro de tres pares de cojones. Uf, yo qué sé, lo veo chungo y todavía no acaba la noche. ¿Dónde vas? Déjame en paz. ¿Qué es eso? Ay, Dios, no lo había visto. La madre que me parió. Nah, uno de élite, de esos. Qué bien. Uf. Es que me voy a aguantar, es que no puedo meterme ahí. Si me meto, me muero. Nada, y hay que pasar de estos, o sea. ¿Tú te tienes que solear a esta gente? Y ya está también. Ir ahí altercando, saltando del mago y del otro. Hecho, qué cojones. Estamos a la locura, o sea. Hay que arriesgar. O sea, hay que hacer todo lo que podamos. Es que esta cosa, tío, escudo espejo además. O sea, que solo hay que reventarla con ¡puf! La resistencia de esta cosa. Más 25 de bloqueo. No le hago literalmente nada. Se come 20. O sea, se reduce 25 el daño cada vez. ¡Qué barbaridad, tío! La palma. Le sube el daño, le sube el bloqueo por estar a su alrededor solamente. Tío, mira cuánta gente está. Es que esto es. Whatever. Pero ¿y esta cosa, tío? ¿Cómo lo mato? No puedo, tiene que ser con ella. Tiene que ser con la... con el arquero. Aquí solo puedo quitarme cosas de en medio. Y ni siquiera. Y reducirles el daño. Y tú, yo qué sé. No sé, tengo fe en ti, creo. Pero la estoy empezando a perder. Es que, men. No es esto nuestra mejor baza, ¿eh? ¡Uf! La que ha entrado. Qué bien. Más venenito. Creo que no paso, ¿eh? O sea, me da una barbaridad. Este mapa, tío. Menuda barbaridad.
Ah. Oh, mira. Eso ha estado bien. Me queda sin maná, pero... Casi prefiero bajarles el daño. ¿Y tú qué? ¿Puedes hacer algo? O no matas ni a uno. Ya me parecía. Estamos aquí jugando a ser dios, ¿eh? Con lo que pueden hacer estos héroes. Arquero. Es que me dan mucho asco. Kawin. La voy a pagar. Pero tendría que ser la siguiente. Un turno más y la pago. Y reviento a ese. ¡Apaga! Ahí te quedas. Está aturdido al menos. O sea, no puedo matar a este si no es con ella. Porque hace daño verdadero. Este tiene tanta. O sea, tiene tanta armadura y tanta resistencia que es prácticamente inútil. De hecho, no me atrevo a salir con este, ¿eh? Que se proteja un poquito y deje trabajar a los mayores, porque es que no quiero ni sacarlo. A los que vayan entrando ya se los matará. ¿Serás desgraciado? Buena esa. Luego no podré volver si hago esto. Se va a hacer así. Y así. Y así. Tienes que llegar tú. O sea, tú eres quien tiene que matar a ese. Y a ser posible a la rana. Bueno, no, la rana tú no. Pues la rana tiene. La rana tiene bloqueo. El que tú tienes que matar al engendro de élite que tiene. ¡Hostia! Me come. ¡Falló! ¡Falló! Así es, sobrevivo gracias al RNG, como lo supiste. Cómete esa. Cómete esa. Pum pum. 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 Aquel la palma. Y me voy a ir. O sea, no me cuentes historias. Pam, pam, pam. ¡Ay, no! No llego. No pasa nada. Que es que además este tiene lo de la defensa esta refachera.
Estoy prácticamente a cero mana, como quien dice. ¿Cómo te mato? Bueno, es una manera. Esto es que me hace un daño, tío. Bueno, me pega el arma, le hace daño a mi armadura al menos. Este es el que está jodido. Bueno, igual, le pega la armadura. Muere. ¡Ah! Se muere ya. No, no voy a gastar mana. No puedo, me quedan 5. Literalmente no puedo lanzar el rayo si quiero. En fin, ha sido terrible. Al menos tienen menos 120 de daño de acumular esto. Esto es. Bueno, esos son N turnos, pero sé cómo se acumula. ¡Puf! B. Bueno, mucho me parece. B. Mucho me parece. Tengo solo uno de estos. Vale, nos lo vamos a llevar. Por supuestísimo. Que me lo voy a llevar. Más lore. Estoy ahí en el oráculo, comandante. No está demasiado confiada. Estás estudiando el Nexor único. Es el Nexor único sello a sello mientras te enfrentas a la desamuñación montando un modo de cacao para la perdición. Contra todo pronóstico, estás manejando la desesperación del caos con gran éxito. ¿Por qué no iba a sentirme confiada con un aliado tan poderoso y despiadado? ¡Oh, oh! Hay algo más que tú. No siento nada más que el dulce sabor de la esencia corrupta, cielo. Eso y la vanidad de mi gemela. Me tuve que ante un pirismo, te he dejado secuelas. Pero parece que no puedes descansar. La relación tiene un precio muy alto, ¿eh? La pieza de un triángulo y una pedazo guadaña tochísima. ¡Oh, Dios! ¡Qué bien! Ya era hora de aquello, tío. Vamos a algo bueno, tío. Un arco. ¡Ah! Vamos a reiniciar. Espada más 2. Almadena más 2. PX, evasión, precisión. Bloqueo, salud, evasión, propagación de rebotes. Para ti. Propagación de rebotes me da igual, pero. Gracias por tremenda chorrada. Bueno, esto está bien, supongo. ¿O no? Let's see. Yes. Héroes. ¿Quién es la mejor persona que hay aquí? Tú con un 22 de daño. ¿Qué eres? Una almádena. Necesito un cuerpo a cuerpo. Me gustas. Ven conmigo, Giselle. Te mostraré los misterios. Debería haber dejado un arma cuerpo a cuerpo. No haberla vendido. No pasa nada. Vamos a comprarte otra. Una lanza 2. No está nada mal. Una lanza 2. Una lanza 2. Y habría que comprar algo mejor para esta. 105. No hay para hacer veneno, pero si me pillo esto ya no hay build de veneno. Tengo fe. Ah, claro, la daga secundaria. Bueno, no me preocupa tanto. Debería. Y debería. Y debería comprar esto también.
para curarle a ella, que está bastante... Me cago en todo. ¿Qué hago contigo? Eres solitario, como siempre. Siempre cojo el solitario. Chess. Curación. Bueno, daño físico. Mira. Algo es. Tú tenías una build de veneno. ¿Qué ahora qué se va a hacer con ella? Con un arco. No sé. ¿Le bajamos la fiabilidad y hacemos el arco más largo? No. No way. Pa, pa, para, pam. Más dos de multigolpe. Ah, cuando no matas a nadie. Esto está... Ah, no, claro, si tú no tienes multigolpe, ¿qué cojones? Pues lobo solitario. Siempre estoy con lobo solitario porque está bien. Y tú vas a ser mi cuerpo a cuerpo. Mira, esto está bien. Esquivados, maná por... Maná... No sé yo esto, ¿eh? Contraataque punzante, supongo. Vale, ok. Bien, supongo. Esto, marcado. Vamos a subir esto. Tenemos un poquito de maná por ahí. Que me hará falta. Iniciador me da igual. Vamos a poner agarrador. Uf, qué mal. Esto, pero me da igual. Esto, pero tampoco es tan bueno. Esto sí que está bien. Precisión, por ejemplo. Daño físico. Crítico un poquito. Multigolpe. ¡Ah, no! Sí, sí que podría ponerle multigolpe. Claro, si tiene lo del palo este raro de la lanza. Un poco de PX. Podría haber reiniciado. ¡No! Vamos nada bien, tío. Y tenemos un montón de mierda esta que no vamos a usar. ¿De dónde vienen? De ahí, de ahí. No quiero reparar. Porque reparar es ciento y pico. Pero también reparas lo de arriba. Y es que lo de arriba no lo quiero reparar. Ah, podemos hacer desde aquí. Ah, no sé, no sabe este menú. Este menú está muy bien. Ese menú está muy bien. It is time to stone. ¡Ay! Eso me ha costado. Vale, te cuesta solo 10. Vale, si lo construyes encima de 1, te cuesta solo 10. Eso era lo que me preocupaba a mí. Tiene sentido, a ver. Si lo construyes encima de 1, te cuesta 10. Bueno. Ya está. ¡Oh! A un agujero. Vale, pues nada, próximamente más. Y habrá que seguir aguantando como héroes. Un saludo, hasta la próxima. Adiós. Vamos a morir.